objetivo del curso fue entregar conocimiento y las habilidades sobre la clasificación de fútbol 7 paralímpico y entregar también una pequeña introducción del fútbol 7 a profesores de educación física y ciencias de la actividad física y ciencias de rehabilitación de nuestro país junto a INEDE y MINDE. Sí, la verdad es que hace rato estamos esperando, o por lo menos estaba esperando una capacitación relacionada con el fútbol 7. Yo en Temuco tengo a cargo el equipo de jóvenes que estamos desarrollando para esta disciplina y la verdad es que cuando supe que había una capacitación me interesé inmediatamente para poder asistir y también participar de ella. Hay una necesidad creciente porque el interés del deporte paralímpico en general está aumentando, está creciendo en vista de los buenos resultados que tiene el Team para Chile. Así es, el Comité Paralímpico ha sido crucial para lo que es el desarrollo de alto rendimiento del deporte paralímpico. Y la verdad es que esto viene creciendo mucho con respecto al interés transversal en varios deportes y la verdad es que todo lo que es capacitación en las diferentes disciplinas hace bastante falta, por lo tanto las que empiezan a salir y las que han salido hasta el momento han sido bastante importantes. Sí, ha sido un trabajo colaborativo muy grande, un trabajo de mucha pasión, mucha voluntad, lo cual también nos ha permitido levantar evidencia. Creo que hoy día es súper importante generar los perfiles de los deportistas paralímpicos en Chile, como esto también nos permite generar estas performances de alto rendimiento para la búsqueda de nuevos jugadores. Bastante interesante el curso, hay un montón de gente interesada de todas las áreas de la salud, ya sea un PF, desde kinesiólogo, entrenadores físicos, de muy lejos, de Temuco, de muchos lados. Y me gusta que están reclutando más gente para informar, para también buscar nuevos jugadores en el de paralímpicos para ver Chile mejorar su selección, la calidad de vida, el deporte de las mismas personas que quieren jugar, que quieren entrenarse o hacer un deporte en la vida cotidiana y facilitarle más encima poder seleccionarlo para representar a Chile. No, ideal, fantástico.